escuchamos parte de lo que es esta fiesta aquí en Zapotlán, pero la fiesta también no es posible dejar desapercibido nuestras tradiciones. Vamos a platicar tantito con Porfirio para que nos comente a grandes rasgos. Sabemos que Porfirio tiene mucho de qué hablar y no le va a costar una hora, pero quiero también agradecer a Julio de Guzmán de Canal 4, quien nos acompaña también, se ha integrado a esta gira. Vamos a por favor, aquí con Porfirio, que nos platique algo de la tradición aquí en Zapotlán en cuanto a la festividad. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, peregrinos, siéntanse en la tierra de las tradiciones y la costumbre de Zapotlán el Grande, bienvenidos, ojalá y se la pasen bonito. Yo más así a grande les voy a decir lo que es las tradiciones de Sonajero. El Sonajero en Zapotlán nace en 1894, traídos por mi bisabuelo Ignacio de la Cruz, siendo Tlayacán de Zapotlán. Él trae el sonajero de la vecina población de Tuspa. En aquel entonces formó una fila de abajeños y otra de arribeños, y fue el primer juramento del sonajero que se hizo aquí en Zapotlán en 1894, a raíz de una pandemia que estaba acabando con los indígenas aquí en Zapotlán, y lo cual él hizo un juramento por el favor recibido. Al pasar del tiempo hemos venido trabajando, haciéndolo pues alusivo a nuestra religión, que es lo primordial, que por eso se hizo el sonajero, más que nada 100% religioso. Pero también hay que tomar en cuenta que es parte de la cultura de nuestro pueblo, porque un pueblo sin cultura es un pueblo muerto. Entonces a través de eso nosotros hemos venido trabajando, levantando más nuestra cultura tradicional de Zapotlán con el sonajero. Hay danzas muy bonitas que se han venido forjando al paso del tiempo, con sombreros arreglados muy bonitos, y respetos para todas esas danzas que han venido trabajando, han venido dándole un realce al sonajero. Pero sonajeros tradicionales hay los únicos en Zapotlán, los arribeños. Como les puedo repetir, hay danzas sonajeros, de danza hay otro tipo de danzas, pero sonajero único en Zapotlán es tradicional, los arribeños, lo cual yo presido, porque yo soy una persona que viene de generación en generación, de padres a hijos. Fue mi bisabuelo Ignacio, mi abuelo Celestino de la Cruz, y mi padre Porfirio de la Cruz, y actual yo Porfirio de la Cruz Lucas, soy el que represento esta tradición, esta costumbre, por más de 125 años aquí en Zapotlán. Gracias, Porfirio. Pues queremos que nos toques para hacer un preámbulo, a que nos muestres la descripción de la vestimenta, tanto de los sonajeros como la tuya. Vamos a escuchar un son y vamos a ver bailar un poquito a los nuestros amigos sonajeros que nos acompañan hoy. Parte de nuestro folclore, agradecemos a esta muestra que nos ha traído Porfirio. Porfirio, ahora coméntanos parte de tu indumentaria, o si quieres que pase los sonajeros, y platícanos también parte del significado de su vestuario. Pues bien, como se fijaron, todo esto está hecho así a la ligera, cuestión de tiempo, muchachos, no se acoplaron bien al ritmo, pero para que vean que todo esto es real, todo esto no es nada de venir a presumir, de venir a decir cosas que están fuera de lo normal. Nosotros estamos hechos
para demostrar la fe, la tradición que los antepasados me heredaron. La prueba está que los muchachos no se portaron bien. Pero miren, a grandes rasgos, el chaleco. Mucha gente lo ha extorsionado, le ha dado muchos rumbos, pues les ha venido la cabeza, las ideas. Pero mis antepasados me dijeron que el chaleco representa a la madre tierra. Por eso la madre tierra que nos da flores multicolores, de muchos colores, y es lo que nos está representando ahí. El chaleco, la calzonera. Y lo negro, porque es, según ellos, la creencia que el luto que María guardaba cuando fue Jesús crucificado. El rojo es el guardapolvo, según los indígenas de aquel tiempo, lo usaban para que no se empolvara su indumentaria. Lo blanco era calzón blanco, como que yo traigo de manta, anteriormente se usaba así, porque era lo que usaban los indígenas. Todo lo que es blanco, el sombrero es un sombrero así nomás, a la vestidura de antes, como ellos usaban los indígenas en los sombreros. A últimos años ya se le cambió de palmilla, pero antes era de soyote, con los soyotes como que yo traigo. La zonaga era muchos también le han dado otro ritmo, que era el arma para defender los indígenas. No, en aquel entonces hablan de un zonajero prehispánico, que a lo mejor no tienen ni idea de cómo era el zonajero aquel entonces. Hablan de que era el arma para defenderse de los ataques. Actualmente, cuando se inició esta danza, fue con el fin de alegrarla, darle la fiesta, llevar con el corazón alegre y sonar. Es una zonaga torneada y con unos orificios que lleva donde lleva las carracas. Eso es lo que actualmente significa el argumento, la arma o más bien el instrumento para alegrar el corazón y darle gracias al Señor, y al Señor San José por los bienes recibidos. Eso es a grandes rasgos la indumentaria que es de un zonajero. Como les vuelvo a repetir, hay otras danzas que han venido surgiendo en los últimos años, muy bonitas, muy alegres, con muchos atuendos que le han adaptado, pero esos ya son adaptados, ya son, no son tradicionales, es la danza de los zapotecos. Y mi indumentaria que yo traigo actualmente, me dio trabajo colocármela, porque yo antes de colocármela tuve que aprender qué significaba, a qué me obligaba a traer esta indumentaria, porque yo anteriormente yo no tenía esta indumentaria, pero mi tía, una hermana de mi abuelo, me dijo que tenía que ponérmela porque era un defensor de las tradiciones y costumbres de mis antepasados, y lo cual mi bisabuelo Ignacio de la Cruz, él era un tlayacán, un indígena del pueblo, y lo cual esta indumentaria se usaba cuando era pues el tlayacán de Zapotlán. Es por eso que yo estoy representando y estoy vendiendo a un tlayacán de 1894. Es por eso que yo traigo esa indumentaria. La han venido extorsionando muchos quiteros que ni saben ni tienen ni idea el por qué se la traigo. Ellos más se dicen, no, pues el pillo la traigo, ¿por qué no? Pero desgraciadamente me da tristeza, me da hasta coraje de ver a veces que se la adaptan y no saben ni el dónde ni el por qué. Esta indumentaria es de un tlayacán, un jefe de pueblo, que en 1894 él era el que regía como mandamás aquí dentro del pueblo de San Pedro. Y me siento orgulloso de ser indígena, ser indio. Y si vuelvo a nacer, pediría a Dios que me diera la oportunidad de volver a ser indio. Porque esta indumentaria y esta personalidad que me traigo me ha dado muchas cosas que yo ni esperaba. Que yo no tenía idea de lo que iba a hacer a mis 60 años que tengo de vida. Me siento orgulloso de estar dentro de esta tierra de Zapotlán y ser zapotlense. Vuelvo a repetir, si pudieran hacer, yo nacería en esta tierra llena de tradiciones y costumbres y más de personajes y leyendas de Zapotlán, como es Juan José Arriola, José Territeros, Gonzalito Velázquez y muchos más que nos escapan, pero yo me siento orgulloso de ser de Zapotlán. Yo sí soy de Zapotlán, señores. Gracias.